Mwen ta remen retounen Haiti pou mete yon biznis, pou mede fami mwen viv meye, pou m prepare yon fiti e m konen avek Jezi tout va bien. Mwen ta remen retounen Haiti. Jean-Philippe Antolín, trabajo con la Organización Internacional para las Migraciones y lo que tenemos hoy aquí es un retorno voluntario asistido de personas haitianas en situación irregular aquí en República Dominicana que quieren volver a sus comunidades de origen. El operativo de este retorno voluntario comenzó para el equipo de OIM a las 2:30 de la madrugada. A las 3 estábamos en dos puntos distintos de Puerto Plata, Los Domínguez y San Marcos. Ahí recogimos a las personas, equipaje y empezamos el viaje hacia Guaynamín. Lo hicimos a través de la carretera de Navarrete, Montecristi, Dajabón, cruce de frontera dominicana, siguiendo los trámites establecidos, y cruce de frontera haitiana siguiendo los trámites establecidos por el gobierno haitiano. Lo que vemos aquí hoy es el componente de retorno voluntario asistido. Son las personas desplazadas a raíz del terremoto del 2010, en su gran mayoría, que quieren retornar a sus comunidades de origen, y la OIM les asiste con retorno voluntario asistido en condiciones dignas y con un seguimiento a través de las hermanas juanistas que pueden ver al fondo para la reintegración, con fondos, microempresas, capacitaciones. Misericordia ensemble avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Y demandé au Seigneur pardon, Jésus-Christ. Bueno, como dice nuestro patrón, es hacer que Cristo reine en el mundo del trabajo. Nosotras apoyamos a estas personas desde la integración familiar, a trabajar con los padres, hijos, para que se entiendan, para que puedan vivir mejor, así en la armonía, en la paz, en la comprensión, para que así puedan educar a sus hijos y no tienen que regresar a otro sitio. Cuando escuché que este programa estaba en acción, yo decidí venir con ellos. Inmediatamente, yo estaba en mi casa y un amigo me explicó cómo era. Inmediatamente yo hice la diligencia de poder encontrar con ellos. Y cuando yo llegué al lugar donde ellos estaban y yo hablé con ellos, yo decía que quería venir a mi país porque en el trabajo que yo estaba no estaba muy bien.
que yo ganaba poco y solamente trabajaba una semana y duraba dos semanas sentado. A veces duraba un mes trabajar y dos meses vagueando. Y yo decidí venir de regreso a mi país porque yo encontré que el programa estaba muy bueno y lo que ellos están haciendo de mucho beneficio para nosotros, los haitianos que viven en la República Dominicana. Y yo decidí regresar a mi país a ver a mi familia y a estar con ellos y sin pensar en regreso otra vez a la República Dominicana. Gracias a Dios por tu trabajo, OIM ayuda a mi familia. Retourner a Haití.